Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Juan Francisco Gaitán Botero, CEO de SGR American Investment. Con él vamos a hablar de emprendimiento y levantamiento de capital. Eso es bastante interesante para que abramos la mente y pensemos en grande. Ya regresamos. Como les dije, estamos con Juan Francisco Gaitán Botero, el CEO de SGR American Investment. Y hoy vamos a hablar de un tema. Él nos ha acompañado ya con unos emprendimientos de alto nivel, muy interesantes, muy importantes, pero hoy vamos a hablar genéricamente. Hoy vamos a hablar del emprendimiento y de lo que esos emprendedores nuevos necesitan o que ya están buscando es capital para poder funcionar para su emprendimiento. Vamos a hablar del emprendimiento y el levantamiento de capital, que realmente hay muchísimas fuentes de levantar capital, de financiarse, pero no las conocemos. Estamos muy apegados a lo tradicional y nos morimos del susto de que una banca internacional, de que fondos de inversión, de recurrir a muchas cosas que Juan Francisco nos va a contar hoy, pero que estamos es apegados a lo tradicional, el banco de acá. Es un experto en esto y nos va a dar muchísimas luces y vamos a aprender muchísimo hoy con él. Juan Francisco, mil gracias por acompañarnos a Mercadeo con Vos y por venir a hablar de este tema que tanto nos gusta y que tanto sirve para todas las personas, para nuestros seguidores y oyentes que están interesados en ello. Gracias, Maritza. Como siempre, es un placer estar con ustedes en esta mañana del sábado. Y no, pues qué bueno poder compartir algo de experiencias, algunas muy positivas, otras muy educativas. No hay experiencias negativas, sino educativas. Educativas, exactamente. Pero pienso que es importante que las personas tengan claridad de cómo hacer un emprendimiento y cómo llevarlo al éxito, ¿no? Es una tarea que comienza un día, pero termina hasta el día que uno se va de este mundo. Nunca termina de aprenderse. Uno nunca para, nunca termina. Siempre está haciendo algo que mejore o que nos llevó a una situación negativa, pero llena de aprendizaje, que eso es lo positivo. O sea, lo negativo no existe. Solo existe si lo queremos ver así, si nos queremos sentir derrotados, si nos dejamos ir a ese hueco y no vemos todas las posibilidades que nos brindó esa situación. Exactamente, Marisa, tienes toda la razón. Bueno, Juan Francisco, ¿cuál es lo básico para tener un emprendimiento? Yo digo, yo tengo una idea y la he estudiado, la he preparado, he mirado el mercado y puede ser muy exitosa, pero ¿cómo hago para concretarla? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es si esa idea está afín con nuestro propósito de vida, con nuestra vocación principal. Porque ¿qué sucede, Maritza? No hay negocio malo. Lo que sucede es, o el error que cometen las personas por lo general, es buscar negocios que le den dinero. Claro. Pues, obviamente todo tiene que tener una rentabilidad y un ingreso, porque si no, no sería autosostenible. A lo que voy es que cuando yo busco un negocio para hacer dinero, pero mi propósito de vida no va con eso, pues cuando empiecen los problemas, que en todos los negocios hay problemas, y es todos los días, no voy a poder solventarlos y voy a tirar la toalla antes de que haya aprendido a avanzar. Entonces la parte primordial aquí es tener claro nuestro propósito de vida. Si yo nací para ser zapatero, pues tengo que especializarme en hacer zapatos. Pues, esa es mi vocación. Sí, claro. Lo mismo que el actor, lo mismo que el escritor, lo mismo que el periodista, lo mismo que el empresario que transforma las harinas y los vuelve pan, postres. Eso es un propósito de vida, es su vocación, es una maestría que se adquiere. Entonces, ten en cuenta que para adquirir maestría en cualquier ciencia humana requiere 10.000 horas de práctica. Y si tú no estás motivada y tu vocación no es hacer eso, pues va a tener un problema grandísimo porque 10.000 horas fácilmente son 10 años enfocados en lo mismo. Y ahí vienen momentos de aburrición, momentos de pereza, momentos de crisis. Y si no está uno enamorado de lo que está haciendo, pues olvídese, no va a poder salir adelante. Yo creo que eso es lo primero. O sea, tener, si tienes una idea,
De esa idea tienes que estar enamorado, sentir pasión, Exactamente. convicción, eso es básico. La gente tiene, o las generaciones nuevas, o hoy en día, por el uso masivo de redes sociales, internet y todas estas herramientas tecnológicas, tiene el error o piensan que porque son buenos para escribir, son buenos para bailar y son buenos para cantar y son buenos para actuar. Entonces, Para todo. desafortunadamente, encontramos una cantidad de payasos haciendo payasadas y no enfocados a su rol principal. Ojo, no quiere decir esto que yo no involucre otras ciencias, que ya ahorita vamos para eso. Pero si mi vocación principal es ser agricultor, entonces yo debo amar mi oficio, especializarme y adquirir maestría en él. Eso en primer término. Ya después viene, cuando ya soy experto en una ciencia, en este caso periodismo, tú puedes estudiar, por ejemplo, alta tecnología y también estudiar Sí. historia universal. Y en un punto tienes que lograr cruzar esas varias ciencias y ahí es cuando nacen los productos ingeniosos, los productos que la rompen, los productos que llevan al mundo a un paso más allá de la evolución natural. Si uno no sigue este paso de maestría, de evolución natural de las cosas, pues no termina haciendo nada. Sucede mucho en el mundo de la farándula, de los cantantes. Ellos piensan que hacerse un diseño de sonrisa, ir al gimnasio, vestirse raro y pararse el pelo, con eso ya son artistas y están totalmente equivocados. Sí. Mira cómo queda de bello cuando un Esa imagen, la artista. imagen hace parte de ese artista, pero Sí. con eso ya no estás triunfando. No. Y tú Para tienes nada. que mezclar. Yo me he preguntado por qué un género, por ejemplo, como el reggaetón, no intenta algún día mezclar una sinfónica con él, a ver qué pasa. Sería un ejercicio interesante. Se puede, claro, se pueden hacer varias cosas. ¿Por qué no utilizan sonidos binaurales para que sus canciones sean más alegres y logren tranquilizar a las personas? Pero para eso se requiere disciplina, estudio, maestría y lo más importante, que el propósito de vida o la misión esté clara. Si eso no está claro, Maritza, puedes arrancar 50 mil empresas y las 50 mil se van a ir a pique, porque Exactamente. no te gusta lo que haces. Algún tiempo yo fui transportador de carga. Definitivamente eso no es para mí. Es muy complicado el robo de los combustibles, las llantas, los frenos, bueno. Pero las personas que estaban conmigo eran enamoradas y metidos en los motores y mire la Sí. tuerca y mire el actuador y mire el sensor. Entonces, eso es para personas que les guste. Y cuando tienen maestría en su ramo y lo mezclan con otras ciencias del conocimiento humano, ahí es cuando se crean productos excepcionales. Hoy en día la tecnología es la mejor manera de crear un producto excepcional llegando al mundo. Bueno, Juan Francisco, vamos a un corte y venimos a ampliar de esos productos excepcionales. ¿Qué es Ok. realmente eso y cómo podemos lograr? Ya regresamos. Yo creo que lo más importante para ser empresario es la capacidad de generar. La gente por lo general le dice a uno, no, voy a ahorrar, cuando tengo un ahorro me retiro y con eso monto un negocio. Yo les cambio la pregunta. En el mundo empresarial, esa plata que ahorró durante 20 años la puede perder en una hora. ¿Qué va a hacer? Y lo peor, la puede perder y quedar fuera de eso endeudado. Exactamente. ¿Qué va a hacer? Entonces el empresario tiene que especializarse en vender y en levantar capitales. Hoy en día se habla mucho de los fondos de inversión, en Colombia hay varios, pero hay que tener claro que no todos los fondos sirven a todos los negocios. Hay fondos muy tradicionales, por lo general los colombianos son muy tradicionales, ellos invierten a lo seguro, según ellos, a temas de infraestructura, petróleo, vías y a proyectos de tecnología se le destina muy poco. Es curioso en el caso de Rappi que sacan pecho aquí en Colombia, Colombia. pero Rappi no nació en Colombia, Rappi nació por fuera y toda la financiación fue externa. Colombia no puso 5 centavos, a excepción de los fundadores. Qué bien, Entonces, vea. ahí está el problema.
¿Por Estábamos qué? convencidos de que era 100% colombiano, pues que No, había, los aparte de que fundadores los son fundadores colombianos. eran colombianos, pues que había tenido toda la financiación colombiana. No, Rappi nace en los Estados Unidos, recibe unas primeras ruedas de inversión con unos fondos norteamericanos. Obviamente los fundadores pues pusieron su capital propio y debe haber sido muy complicado el crecimiento con ellos pues para poder salir. Pero es verdaderamente cuando varios fondos de inversión, entre esos Sequoia Capital en California y SoftBank, es cuando le inyectan la plata y lo hacen crecer. ¿Qué sucede, Maritza? Algo en que se peca mucho en Colombia es el regionalismo, que bien entendido es muy bonito, pero mal entendido ante un fondo de inversión es grave. Yo no puedo llegar a un fondo de inversión internacional a decirle que voy a ser el mejor de Bogotá o que voy a ser el wow de Colombia, porque no les importa. Ni siquiera me miran. A ellos les importa emprendimientos que tengan alta escalabilidad, o sea, un muy buen crecimiento, pero sobre todo que los empresarios o la persona que está dirigiendo el proyecto tenga una visión global, mundial. Si eso no es así, olvídese que un fondo de inversión le va a colocar plata. A ellos no les interesa que Maritza sea la mejor de Medellín, ni que Juan Francisco sea el mejor de Bogotá. No. No, para Vamos a hacer nada. una marca, es para apoderarnos del planeta. Si Y no, no les obviamente interesa. estos fondos de inversión son globales, entonces pues ellos piensan en la globalidad, no en la localidad. Pues Medellín, ante un fondo de inversión, pues yo creo que el presupuesto de Medellín puede ser parecido al de un fondo de inversiones internacional, pues puede ser. No, pues mira, estuvimos con experiencia en el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita. No, pues eso debe ser una cosa de El loco. ticket mínimo, lo mínimo que invierten son 1.000 millones de dólares. Entonces, en ese orden de ideas, pues tú tienes que presentarles proyectos de una envergadura semejante o que tengan un crecimiento adecuado para poder Pueda avanzar. llegar a eso. ¿Qué sucede? En Colombia nos quedamos muy en pequeño y aprovecho este momento para invitar a todos los oyentes de Mercadeo con Vos y a todos los colombianos a que se atrevan a pensar en grande, sin miedo. Hoy en día es bastante complicado poder conseguir personas. Mira, fondos de inversión es lo que hay. Están entrando a Colombia, en Latinoamérica. Hay plata en Estados Unidos. Los países, por el tema de la pandemia, han llenado, fuliado los bancos de dinero. Están ávidos de prestar. Se viene una década de crédito. Curiosamente, no hay proyectos. ¿Por qué? Porque aquí estamos acostumbrados a sentarnos y con dos palabras hizo un negocio. No, eso requiere un modelo financiero, requiere una planeación estratégica, requiere un plan comercial, requiere un plan de mercadeo, requiere un equipo empoderado, motivado, con un excelente líder que tenga claridad. Requiere tantas cosas, Maritza, pero más que todo, lo que se requiere es esa visión de llevar a ser algo único. Si eso no se tiene, es muy complicado. Antiguamente, las bancas de inversión y los bancos en Colombia valoraban, digamos que en un 70% el análisis técnico, que era mirar balances pasados, bienes raíces y demás, y un 30% era un análisis fundamental sobre, bueno, quiénes eran los socios y temas así. Hoy en día es muy diferente. Ya no se tiene en cuenta lo que ha vendido o lo que tiene solamente. Se tiene en cuenta quién es el equipo, están motivados, qué experiencia tienen. Se tiene en cuenta si las personas quieren crear una marca mundial, si están comprometidas a que pase lo que pase, sacan adelante el proyecto. No es que le prestan la plata y lo dejo tirado, eso se denomina ahora capitales inteligentes y este tipo de capitales llegan a apoyar a las empresas con networking, con contactos, con alianzas, con negociaciones, con muchísimas cosas que se pueden lograr. ¿Cuál es el mensaje básico? Es preparar una muy buena presentación de su compañía. Para eso se requiere hacer un estudio básico, pero pues si es emprendedor, pues lo tiene que hacer. Y ya con eso, y con la idea clara y con una persona motivada, te garantizo que las platas empiezan a llegar. Cuando la plata no llega, es porque algo está fallando. Juan Francisco, ¿cómo hacemos para encontrar estos fondos de inversión? ¿Cómo podemos? Yo tengo ya mi proyecto, creo en él,
tiene una proyección, digamos, internacional importante o una proyección nacional, pero yo ya lo tengo, pero no sé cómo llegar a un fondo de inversión, cómo acercarme, cómo acceder a esos fondos de inversión. Pues bueno, mira, nosotros tenemos en este momento una alianza con Aso Startups, lo dirige Guillermo Guzmán, es un profesional de talento excepcional, y la idea es conectar estos proyectos y emprendimientos con fondos de inversión internacionales. Vuelvo y les digo, los proyectos tienen que ser de alta envergadura, con proyección global, con alta escalabilidad. Eso es lo que nos permite a nosotros lograr pues conectar a personas a ambientes bastante amplios en el sector de finanzas. Tuviste el tema de Rappi, fueron en menos de 6 meses 1.250 millones de dólares en inversión. Increíble. Vemos el caso de un antioqueño, Vélez, el CEO de Nubank, ahorita es uno de los hombres más ricos de Colombia, pero curiosamente le tocó irse a Brasil para que el emprendimiento cogiera. ¿Por qué no pudimos apoyarlo a él acá en Colombia? Y que eso hubiera nacido acá, ¿por qué se tuvo que ir a Brasil? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Por qué se están yendo a otros lados a conseguir recursos? ¿Por qué? Porque aquí no hay. Hay bancos, por ejemplo, Bancolombia ha abierto sus puertas de una manera excepcional, la parte digital y tecnológica de ellos ha mejorado muchísimo, muchísimo la celeridad, la falta de requisitos, quitar requisitos bobos, que la fotocopia tiene que ser a color al 200. Bueno, que no puede ser al 150. No, al Sí, normal, hay una serie, tamaño normal. pero ¿Qué sí, diferencia pero hay? entonces mira que la pandemia no solamente ha sido problemas, también ha obligado a estas entidades grandes y mucha entidad estatal paquidérmica a que sí o sí se tiene que digitalizar. Si tú quieres, ahorita podemos dar un contacto para que nos escriban las personas interesadas y con muchísimo gusto podríamos apoyarlos en conectarlos con fondos de inversión. Para mirar la posibilidad de que puedan capitalizar sus compañías. Pero si, digamos, necesariamente, si yo quiero un fondo de inversión, me tengo que ir del país, tengo que buscarlo fuera del país. Sí y no. Vuelvo y repito, si tú te vas a presentar en un proyecto con el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita, lo primero que te van a poner como requerimiento es el target mínimo de inversión. Sí, pero pues es así, es. Sí. Para acá, Bueno, para el país, creo pues que es un... pero digamos que hay menos, digamos, hay fondos menores, está 500 Startups, está Indio Venture Capital, hay muchísimos, o sea, fondos es lo que hay. El problema es ni siquiera llegarles, porque tú entras a internet y colocas fondos de inversión. Y Y ya ahí aparecen tienen. cualquier cantidad. Te conectas, haces un enlace con ellos, te dicen envíanos el pitch, que es el documento inicial, y ahí empiezas tu proceso. El tema es que eso tiene un procedimiento, es muy americanizado, todos esos procesos con los fondos de inversión. Se requiere firmar un NDA, un convenio de confidencialidad. Yo, particularmente yo aquí en Colombia, he tenido 50 mil problemas cuando le pido a una persona que me firme un convenio de confidencialidad. Eso ya empiezan a pensar que es que uno quién sabe qué va a hacer, ¿sí? Entonces, toda esa malicia indígena allá no aplica. Un NDA garantiza simple y llanamente que los procesos o todo lo que se va a hablar va a quedar totalmente confidencial En y ambas partes. Es que a uno tampoco exacto. le conviene que Claro. tus ideas salgan a la luz sin Claro. empezar a ejecutarlas. Y con base en eso, entonces ya podemos empezar a mirar cuál es el procedimiento. Ahí los fondos tienen diferentes procedimientos. Unos dicen envíeme el pitch, otro dice envíeme un resumen ejecutivo, otros dicen envíeme de una vez ya modelos financieros, pero cada fondo tiene su forma de operar. La noticia es, si yo hago las cosas bien, mi emprendimiento es bueno, la escalabilidad es buena, junto tecnología con algo ya existente y muestro que puedo catapultar eso, pues entra la inversión. Bueno, Juan Francisco, vamos a un corte y regresamos a nuestro último segmento y ya llegamos a esas conclusiones importantes. Ya regresamos. Okay.
Juan Francisco, ya en esta última parte, todas estas cosas que nos estás diciendo, es el momento como de las conclusiones, de mirar, bueno, tenemos este emprendimiento, lo normal y lo más recomendable es que sigan estos pasos. Entonces, como dar estos tipsitos para que lo tengamos bien presente y podamos recurrir a bancas de inversión, bien sean pues nacionales o extranjeras, si tenemos acceso a un internacional maravilloso y si no, pues buscar los recursos acá en Colombia, que como ya nos decías, pues Bancolombia es uno de los que está abriendo mucho las puertas para los emprendedores y para este tipo de negocios. Sí, bueno, ahí hago una aclaración. Bancolombia hace créditos normales, ¿no? Sí, Si te va bien o te va normal. mal, tú me pagas. O sea, es un buen socio en el sentido que si a mí me va bien, él no me va a pedir más plata porque yo estoy ganando más. Simplemente yo tengo que pagarle una cuota y ahí están los intereses claros desde el principio. Entonces, en ese orden de ideas puede ser un buen socio. Lo que pasa es que para escalar ya necesitas un capital gigantesco. Y para Importante. eso necesitas un fondo de inversión y generalmente un venture capital, un fondo que arriesga, un fondo de capital de riesgo. Que si se ganó, se ganó, y si se perdió, pues se perdió. Esa es la Perdimos todos. otra. Si ganamos, ganamos todos. Y si perdimos, perdimos todos. Sí, porque es que en Colombia estamos también muy dados a que si gané, gané yo, y si perdió, perdió usted. Ah, sí, ¿Sí? claro. Eso no funciona ya No, de esa bueno, pero manera. si hay pérdidas son suyas, no mías. Exacto. Si ganamos, entonces los dos juntos hacia el éxito y hacia el infinito. Exacto. Pero si perdemos, pierde usted. Entonces, lo primero es propósito de vida, tenerlo claro. Segundo, si va a conseguir inversionistas o personas que van a colocar recursos, tenga bien claro que esas personas saben y entienden en qué se están metiendo. ¿Sí? Es preferible decirle a una persona, ponga 100 millones de pesos, pero si se ganó, se ganó, y si se perdió, se perdió. Que no le vayan a salir después, ganamos, y si se perdió, ¿qué hubo de la plata que le presté? Ajá, Entonces, sí. ahí tienen que Eso es muy conseguir típico una. aquí. Yo Sí, no pero entonces. invertí, no, yo era socio industrial, yo no estaba aquí, yo ponía mi trabajo, a mí me Sí. pagan. Exacto. Entonces, si se ganó, se ganó, si se perdió, se perdió. Entonces, para eso hay que conseguir gente con dinero, pero gente que sea de negocios. Hay personas que tienen dinero, pero no son de negocios. Ese tipo de personas es mejor que guarden la plata en el banco y hagan un CDT. ¿Por qué? Porque en el mundo de los negocios hay riesgos, hay demoras y siempre van a pasar, Maritza. Por más que uno planee, por más que uno quiera hacerlo de la mejor manera, esas cosas pasan. Entonces, si se puede avanzar con una persona así inicialmente para avanzar en negociaciones, entonces tú lo que le dices es, vamos a hacer esta inversión, los recursos se van a utilizar en esto, va a riesgo y déjelo claro en un documento. Cuando eso ya está avanzando, entonces procede a hacer todo el plan de negocios de la compañía con sus modelos financieros, plan de mercadeo, algunos estudios de mercado. Bueno, la persona que conoce su ciencia o conoce su área de trabajo, sabe exactamente cuáles son los fuertes y las debilidades. Claro. No esconda las debilidades, simplemente diga cómo las va a mitigar, porque siempre va a haber riesgos. Eso hay que tenerlo claro. Una vez esté eso listo, entonces ahí sí empiece a buscar bancas de inversión. ¿Correcto? Fácilmente. Entra a internet, fondos de capital de riesgo en Latinoamérica. Enter. Ahí le salen todas las que él quiera. Y el contacto Contacto. que tú nos, que nos mencionaste ahora, ¿nos lo puedes dar acá? ¿Tiene cabida en este momento? Ah, sí, pues mira, yo con muchísimo gusto, pues en lo posible, les puedo dar mi correo personal. Que si quieren enviar alguna inquietud, alguna solicitud, podemos de alguna manera ayudarlos o puedo por lo menos dirigirlos hacia algo que puede hacer lo más fructífero posible. Por favor, pues en esos correos sí les solicito pues, que sean Corto muy, y muy conciso. corto, muy corta la explicación. No Claro, conciso necesito y preciso. exacto, no necesito una explicación ni una encíclica papal. Simplemente es tener en claro qué es lo que necesitan y pues poder enfocarlos un poco mejor de a quién deben consultar. Mi correo es jgaitanbotero@gmail.com. Ese es el correo personal.
Entonces Jota hay con Gaitán muchísimo. Botero, aquí ya aparece en pantalla el correo al que le pueden escribir a Juan Francisco y hacerle la consulta. Recuerden, concisos y precisos, los que nos están escuchando por Munera Isman pueden venir acá a YouTube o a Facebook y ahí van a mirar, acá ya está en la página, ya está en el video, ahí les apareció el correo, lo pueden anotar y escribirle a Juan Francisco y él les va a dar una orientación muy muy interesante y muy valioso. Para finalizar, Maritza, el mensaje es claro. Si queremos volvernos una potencia mundial, primero debemos dejar de depender del Estado. O sea, el empresario no puede depender del subsidio del gobierno, no puede Exacto. depender de nadie, tiene que depender de sí mismo. Obviamente, apalancándose en fondos de inversión y en bancos de inversión y en banca comercial también. Además que los subsidios pues, del gobierno, pues sin ánimo de ofender ni mucho menos, pero pues son bastante pequeños, pues que no sirven para una financiación real. Pues es una cuestión de No, miles de pesos, no de mira, millones de pesos. el tema es Tengo gravísimo. dudas realmente. El tema es gravísimo. En este momento estamos en 157 mil millones de dólares en deuda externa. Estamos a Gravísimo. 6 semanas de quedarnos sin caja en el gobierno. Peor aún. Entonces, si no logran resolver el tema de las platas, habrá dos caminos. Pedirle un préstamo al Banco de la República, lo que implica devaluar la moneda, algo como lo que ha hecho Venezuela, o lo que desgraciadamente toca hacer, que es crear una reforma tributaria. Primero, porque tenemos una evasión altísima. Yo no puedo creer que además del 95% de las declaraciones de renta de persona natural, todas vayan en ceros. O sea, eso es ridículo. Sí, eso es Entonces, increíble. no estamos pagando. Segundo, tengamos presente que cada vez que solicitamos un subsidio, esa plata hay que pagarla. O sea, eso algún día de algún lado alguien la tiene que pagar. ¿Y quién la va a pagar? Pues nosotros. ¿Con qué Nosotros. la pagamos? Con el IVA, la retención en la fuente, con la declaración de renta, con impuesto al matrimonio. En conclusión, auxilios no va a haber. Pues eso sí. No. Si seguimos en este camino de auxilios, de subsidios, pues vamos a estar en menos de 2 años en una situación muy grave. Solución: cree su propia empresa, su propio negocio, teniendo en cuenta su propósito de vida. Apalánquese con personas de negocios, con dinero, pero con dinero para invertir, que tengan claro los riesgos, los pros y los contras. Una vez lo haya hecho, busque su fondo de inversión, presente su proyecto, apalanque y escale. Si quiere minimizar los riesgos de que su empresa se reviente o se quiebre, tiene que volverse global, sí o sí. Hoy en día es muy fácil, es que la internet permite hacer todo. Y Sí, por último, ya no se necesita sino una cualquier, conexión a internet y listo. sí, pero Maritza, cualquier proyecto en este momento que quiera levantar capital con un fondo de inversión extranjero tiene que tener un fuerte componente tecnológico, bien sea inteligencia artificial Esos o son bien los sea. emprendimientos, digamos, de moda, por llamarlos de alguna manera. Un emprendimiento, lo que necesita ahora es tecnología. Si miramos las 5 empresas más valoradas del planeta, ¿cuáles son? Tecnología. Apple, Amazon, Oracle, IBM. Microsoft. Ahí dónde está Ecopetrol, dónde están las constructoras, no hay. Entonces, yo no digo que los bienes raíces sean malos, no, para nada. Lo que les estoy diciendo es que miren lo que hizo este señor Vélez, que en muy corto tiempo llegó a ser el segundo hombre más rico del país. O sea, está por detrás de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y cuánto le llevó a Luis Carlos Sarmiento Angulo llegar ahí. Hoy en día, si nos enfocamos bien y nos apalancamos bien y operamos mano a mano con fondos de inversión, podemos escalar y crecer muchísimo. Mientras esa concepción de nuestra patria, que es que quiero ser el mejor de Colombia, no, yo soy el mejor colombiano porque hice el mejor producto para el mundo, pues no va a cambiar nada. Vamos a seguir en la misma. Entonces, esta es una invitación y una reflexión profunda que le hago verdaderamente a todo el mundo. Colombia tiene unas riquezas maravillosas. Colombia produce una cantidad de materias primas y de una riqueza que no se puede descifrar en este momento. El Imaginar. problema es que nosotros como colombianos hemos hecho cero.
no tenemos marca vehículo, no tenemos portaaviones, cuántos programas espaciales hemos hecho. Entonces, empecemos a trabajar todos en conjunto como colombianos a sacar el país adelante, a que Colombia se vuelva pionero en algo, si es en el agro, pues, que sea agroindustria, como lo ha hecho Holanda. Pero no podemos seguir buscando satisfacción en la novela del mafioso, en que somos los más avispados para hacer trampa, que a propósito no es cierto. Hay culturas como, bueno, con todo el respeto, culturas asiáticas, europeas, que nos dan tres vueltas en hacer trampa. Entonces, tampoco en ese punto somos los más avispados. Sí. Y como para los jóvenes, bueno, yo con mi hijo ya veo que eso ha cambiado, pero entre mi generación y mi hijo, olvídense que el camino del narcotráfico y eso, todo lo que tenga que ver con eso ilegal, los va a llevar a algún lado. A Todas esas ninguno. Eso ni, noveluchas, eso realmente no es plata fácil. no, Eso no no, no es es plata plata. fácil, y toda esa basura Y lo que que por agua sacan. viene, por agua se va. Y es basura, porque toda esa basura que venden en las novelas, eso es mentira. Así que. Dedíquense, enfóquense su propósito de vida, hagan las cosas paso a paso, haciéndolas bien. Aparentemente es más demorado, pero no se imaginan los grandes frutos y satisfacciones que recibirán en los años por venir. Juan Francisco, mil y mil, mil y mil y mil y mil gracias por todo este aporte que de verdad es muy enriquecedor y muy necesario para que abramos los ojos y la mente de esta localidad. Nos cerramos como en la localidad y no pensamos en todo lo que hay al frente de nosotros y más allá. Nos tenemos que pensar en grande, ponernos a pensar en grande. Tenemos que ser con una visión más. Más, 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 siempre más, siempre más. No la localidad, no el narcotráfico, no lo que llaman el dinero fácil. Eso no es fácil y no lo va a conducir a ninguna parte. No va a No, terminar sino vidas. es Entonces, dinero todo esto rápido. que nos dices es muy importante. Es dinero rápido, más no dinero fácil. Sí, rápido lo que llaman dinero fácil, pero que también como muy fácil se va y se va con la vida y todo, porque nunca terminan bien. No, Nunca, es no que conozco el primer mafioso que haya terminado bien todos su vida. terminan mal. La familia termina mal. Los hijos terminan mal. Sí. Todas las propiedades, bienes, caballos, vacas, carros, terminan en propiedad del Estado. Ellos quedan con una reputación por el suelo, En la ruina. en la ruina, Sí, corriendo. yéndoles bien, porque lo más seguro es que terminen muertos o en la cárcel. O exiliados, o teniendo que venderse para que les den protección a testigos. Bueno, eso no es un futuro ni cinco agradable, pero sí pues, tenemos otras cosas muy positivas en qué pensar, y ese pensar en grande es mirar más allá. Saque el Exactamente. propósito de su vida y qué es lo que usted quiere. Piense así, y con seguridad le va a ir muy bien y va a obtener unos frutos muy interesantes y muy buenos para su vida. Juan Francisco, nuevamente mil gracias. Esperamos contar contigo y con muy buenas noticias que sé que nos vas a tener muy pronto. Y aquí esta es tu casa y podemos escucharte todas las veces que quieras porque siempre sabemos que tenemos un tema importante contigo. Gracias, Maritza. Por último, pues bueno, Graciela Mercado con vos, a ti. Para mí es una gran ventana y una oportunidad de aportar un granito de arena de esta experiencia que he tenido en mi vida. Por último, las personas que quieran investigar un poco más, les recomiendo un libro que se llama Maestría de Robert Greene. Ahí pueden encontrar mayores herramientas para encontrar ese propósito de vida, que como te digo, es la semilla. Si es una Aquí también serie, aparece de resto Maestría no de es. Robert Greene. Ahí lo pueden ver y lo pueden encontrar. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10 y 30 de la mañana por Mundo Nadisman Radio 790M. Simultáneamente nos pueden ver por Facebook y YouTube. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.